here in my country, in El Salvador, and we start this video talking about one of my big passions, coffee. And if you see, this is a different kind of way to make coffee. Since ancient times to modern times. So, this is the area in my country where we grow coffee. This is the west area. The north is the biggest one part of the south. And this is the part of the south. Coffee, well, it's bourbon coffee, right? As you can see, it's very smile. It's not like Maragogipe in Nicaragua, if you see the difference. And if you can see, they work with ecologic way to make up. Coffee is a better important thing in the culture of my country, also. Operation in the U.S. We have coffee shops, so we invite you to order online if you want, or visit us in Tulsa, Oklahoma. We invite you to try our affordable and best quality coffee here in Tulsa. What a surprise I could find in this exhibition! You can see this San Carlos coffee is a dry coffee that is smelled like. I mean, it looks like honey, but it's not honey. This is the different type of coffee in my country. This is Pacamara, the largest one. This is Pacas. And this is Bourbon. The best way to choose a good amount of coffee is for people who make their own coffee. And one of these is Tandanica. Tell us about this kind of coffee. Yeah, so this coffee has been in our family since the 50s. My grandfather, my mother's father, on this farm. And I'm a fifth generation coffee producer. When you choose your coffee, you can see how is the ground before the roaster. This is the green coffee, and this is the gold coffee. This is the first step, and this is the last step before being roasted. Let me introduce you to Nestor, Salvador, and we have a coffee shop in Brooklyn. Tell us about this special coffee shop. Beautiful. We have three coffee shops, one in Brooklyn and two in the city, and we are 100% Salvadorian coffee. Yeah. And when your customer talk about Salvadorian coffee, what they say about the taste? The taste is very, very well balanced. They have a very fine acidity, and body. So they're really, really loving. And plus, they know it's 100% Salvadorian coffee, one of the best in the world. And they love the fact that we are helping Salvadorian people. I try to make a slogan. Make Salvadorian coffee great again.
But this is the game. It's taken already. That's yeah, right. Yeah, yeah. Well, it's it's very important in El Salvador, if you see this kind of coffee and said it's Pacas, you must ask if it's Pacamara or Bourbon. Mayormente hago un reportaje de derechos humanos, pero a veces hago un reportaje de turismo, y eso me ha permitido conocer algunas coffee shop salvadoreñas en Estados Unidos, como una que está en Bedford, Virginia, donde ellos por su cuenta llevan café allá y a la gente en Virginia les encanta el café. En base a eso ellos me hacían unos comentarios que yo te los quiero transmitir, que yo quiero saber ahora qué es El Salvador. Y es que a mí me sorprendió que siendo mi país cafetalero, yo pensaba que El Salvador era el salvadoreño común consumía más café salvadoreño. Exacto, y me he dado cuenta que no. Pero también veo que lo que pasa es que consume mucho café instantáneo y mucho café ya molido de otra parte. Mi pregunta es que si hay algún proyecto por parte de ustedes para cambiar esta actitud de consumir café nuestro y buen café. Sí, bueno, me encanta su comentario, me encanta su pregunta, porque precisamente esta actividad es parte de uno de los componentes del plan de fomento del consumo interno que nosotros lanzamos en el año 2016, en el mes de febrero. O sea, es decir que la, digamos, costumbre, por decirlo de alguna manera, del salvadoreño ha sido estar consumiendo cafés importados y cafés solubles, instantáneos, ¿verdad? Por cierto, de mala calidad. Entonces, precisamente a raíz de eso, ¿verdad? Y considerando además que el consumo per cápita ha sido relativamente bajo, ¿verdad? Y de ese porcentaje de consumo per cápita, la mayor parte era de café importado. Entonces, en el año 2016, en el mes de febrero, nosotros, como Consejo Salvadoreño del Café, entidad rectora de la Cafetería de El Salvador, lanzamos un plan que era para... tenía su objetivo claro, ¿verdad? Uno, el incrementar el consumo de café salvadoreño en la población. Dos, incrementar el número de consumidores. Y tres, consolidar el desarrollo de la cultura de café en El Salvador. Vale. Entonces, a través de este plan, hemos venido cambiando ya esa, digamos, mentalidad, esa costumbre. ¿Por qué? Porque realmente creo que lo que había pasado era un poco de conocimiento. Entonces, el plan de fomento de consumo interno que nosotros lanzamos en el año 2016 estaba fundamentado, o está fundamentado más bien, en tres pilares, ¿verdad? Claves: informar, educar y concientizar a la población. ¿Sobre qué? Sobre la calidad del café salvadoreño, sobre la diversidad, ¿verdad? De oferta que hay a través de sus variedades, a través de sus procesos, de los cafés naturales, los cafés lavados, informar a la población sobre las características gustativas que da un exquisito café salvadoreño, explicarle a nuestra población que en otras partes del mundo se está consumiendo café salvadoreño y nosotros qué hacemos consumiendo café importado de mala calidad de otros países. También cuando hablamos de informar, educar y concientizar, también nos referimos al tema de sostenibilidad, el aporte que el café como cultivo hace para mantener la biodiversidad, para el agua, para el futuro, evitando la erosión de los suelos, capturando, pues, o digamos, purificando el aire que respiramos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todo esto está dentro del plan. Ahora, para poder ejecutarlo, para poder desarrollarlo, tenemos toda una serie de componentes y actividades. Ahí estamos hablando de realizar eventos locales, por ejemplo, como este es el primero. Entonces nos complace también informar, ¿verdad? Y aprovechando este paso, de que después de que lanzamos este plan en 2016, hemos hecho ya un giro, ¿verdad? En el febrero de 2016 teníamos un aproximado de 2.7 kilogramos per cápita de consumo, que equivalía a aproximadamente a 300 tazas por persona en el año. En agosto del año 2017, de acuerdo a un sondeo que hicimos, estimamos ya que el porcentaje había cambiado a 3.6 kilogramos per cápita. Ya habíamos crecido en el consumo, estamos hablando casi aproximadamente de 400 tazas por persona, y además que el porcentaje de consumo de café importado ha disminuido. Entonces, esto es una muy buena señal y lo podemos observar. ¿Dónde podemos observar esto? Porque vemos ahora más proliferación de cafeterías o coffee shops de café salvadoreño, vemos más baristas entrenándose,
más jóvenes especializándose como profesionales en café. Vemos más también cómo nuestra gente ahora llega a un centro comercial y visita una cafetería de café tamborén y el barista llega y le sirve un café y le explica de qué zona es, de qué región, de qué variedad, de cuáles son sus características gustativas en cuanto al sabor, a la dulzura, al cuerpo, al sabor regional, etcétera, la fragancia, por ejemplo. Entonces la gente se informa. Y muchas veces cuando el barista no está informando, la gente pregunta y le dice, mire, ¿y este café de qué región es? ¿Qué variedad es? Entonces esto significa cultura. Esto significa educación, información. Entonces, a través de este tipo de eventos, que es el primero a nivel nacional, este evento, estamos cambiando esa tendencia. En base a eso, y esta es mi última pregunta, es, no sé si también han notado, al menos en el público consumidor, conocedor, si ha habido una queja de unos años para acá, que el que consumía café, que era consumidor, conocedor, antes podía conseguir una buena libra de café salvadoreño en 7 o 8 dólares, una buena libra. Y ahora esa misma libra ahora está costando 13, 14 dólares. O sea, ha crecido el consumo más de café, pero se ha vuelto como más caro también conseguir una buena libra. Mire, fíjense que yo no lo llamaría más caro. La verdad es que tenemos una diversidad de precios y los precios van en función de la calidad, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que aquí en El Salvador, y esa es la tendencia que estamos cambiando, muchas veces vemos cara una libra que vale 7 dólares, pero van a una cafetería, un coffee shop, que manda café importado, que manda café de otras regiones, y pagamos 7 dólares por una taza de café. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, para, digamos, las diferentes capacidades económicas, tenemos diferentes precios, pero eso va en función de la calidad. Y también recordemos, pues, de que la calidad del café, ¿verdad?, se está certificando, además, una cosa que anteriormente no había una entidad que estuviera regulando la certificación de un café. Entonces, ese es el tema de precios, hay diversidad de precios, pero lo que hace también informar que estamos un poco velando también para que la calidad del producto que se está comercializando cumpla con lo que está enunciando, pues, el etiquetado, por ejemplo. ¿Verdad? Si alguien está hablando de un café orgánico, que es un café de una variedad de X, entonces nosotros estamos verificando que eso sea así, estamos haciendo muestreo de balance. Nuestra duda era, por el hecho, si tenía que ver lo de la plaga que hubo, ¿no? ¿Eran costos o solo fue? No, realmente, bueno, la verdad es que la afectación que tuvo la región capitalera del mundo, digamos, en cuanto a la roya, pues obviamente eleva los costos para el manejo, pero sin embargo los precios del café procesado básicamente se establecen en función de las calidades que están. Muchísimas gracias. No, estoy a la orden, ¿no? Hay un gran...